El cámara de Telecinco, José Couso, ha muerto en Bagdad. En medio del caos, los periodistas alojados en el Hotel Palestina ayudaron a trasladar a José Couso al hospital, herido por el impacto de un misil de Estados Unidos solo un día antes de la caída de Bagdad. En ese momento estaba con los marines estadounidenses y, bueno, cuando yo les dije que ellos estaban atacando el hotel de los periodistas, me miraron con cara de incredulidad. La realidad es que fueron atacados tres puntos de emisión en directo de televisión, Abu Dhabi Televisión, Al Jazeera y Reuters. Reuters desde el Hotel Palestina. Ningún responsable se ha sentado en el banquillo. La familia de Couso se querelló contra tres militares de Estados Unidos. España, digamos, no tramitó como era preceptivo todas las peticiones de extradición y las que se tramitaron, Estados Unidos hizo caso omiso. El Constitucional avaló el archivo del caso. 20 años después esperan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie y decida su reapertura. Miguel Ángel de la Fuente, reportero gráfico de Televisión Española, cubría en esos días la guerra en Irak. Están muy lejos las guerras y poca información llega de ellas si no tienes de mano directa alguien que te lo cuente, que esté sobre el terreno y que confíes en él. A escasas horas de la caída de Bagdad, los bombardeos de las tropas estadounidenses paralizaron durante horas la cobertura internacional de la invasión.